Chelita, no la van a tratar así. Tienen que aplaudir, ellos son los mañana de Ayacucho, chicos. Recreo. O apuro. Corre, corre. No fue de principio. Pero amor, anda despacio porque si no ahorita no me va a escuchar. ¿Qué vas a hacer eso, despertador? ¡Cumpleaños feliz! ¡Feliz día, mi amor! ¿Cómo está mi muñeca? ¡Feliz cumpleaños, hijita! Mira, acá te he traído el regalo que tanto querías. Todo para ti. Ábrelo, mi amor. Ábrelo, ábrelo. Ábrelo, apúrate. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¡Oh! Y mira que tenemos más sorpresas para ti, mi amor. Por favor, hijita, no te demores mucho, que mira que te he preparado el desayuno que tanto, tanto te gusta. Apúrate. ¿Está lindo tu regalo, mi hijita? Vamos a desayunar. Hoy no vas a llegar tarde, ¿eh? Otro cumpleaños. Ahí está mi cumpleañera. ¿Sí vas a su desayuno? Gracias, papi, qué rico. Hijita, ¿qué tal? ¿Te gusta el desayuno? Mira que te lo preparamos, sí, para ti. Hijita, tu papá te quiere decir algo. Vamos, mi amor, dile. Apúrate. Mi amor, escúchame. Tu mamá y yo queremos hacerte una fiesta este sábado. ¿Qué te parece si invitas a todos tus amiguitos para este fin de semana? No creo que sea una buena idea. ¿Cómo que no les gusta? ¿Por qué no les preguntas? ¿Es que no les gusta? Pero si me dijiste que el día del cumpleaños de tu amigo Robertito estuvo muy bonita, incluso todos los chicos fueron y... El día que tú no fuiste, el día que te daría la muela, ¿te acuerdas? Les gusta jugar fútbol y esas cosas, no les gustan las fiestas. Bueno, hijita, igual te haremos la fiesta. La fiesta va a estar muy bonita. Te apuesto que va a estar muy bonita. Papá, se me hace tarde, me voy. Raúl, mira cómo está nuestra hija. Ella es muy tímida y eso me está preocupando demasiado. Y tú no quieres hacer nada. En vez de eso, vienes a regalarle celulares muy caros. Pero ¿qué va a hacer con eso? No te preocupes. Yo sé lo que voy a hacer. Chao, papi. O sea, me hace tarde. Chao, mamá. Pero, hija. Hija, hijita, Lupe, espera un momento. Quiero mostrarte algo. Espérate, primero déjame buscarlo. Papi, rápido. Espérate, si me hijita, espérate un momento, por favor. Quiero mostrarte algo. Rápido, espérate. Papi, voy a llegar tarde. Espera, al hijita. Colegio. Aquí está. Aquí está. Mira, hijita. Cuando yo estaba en el colegio, tenía un pequeño problema. ¿Un problema? ¿Tú? Sí, hijita. Los amigos que tenía en el colegio no se juntaban conmigo. Pero descubrí algo, algo que lo cambió todo. ¿Que descubriste qué? Algo que lo cambió todo. Mira,
¿Qué es eso? ¿Una piedra? Ahora es una piedra, pero antes no lo fue. Mira. Es como una piedra mágica. Lo que vas a hacer es ponerla en tu mano. Entonces estirarás el brazo y empezarás a concentrarte. Trilobite, unos 540 millones de años. ¡Oh! Paleozoico. ¿Cómo me dijo mi papá? Estirar. ¡Qué bonita piedra! ¿De dónde es? ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Hala! Se llama trilobite. Es una piedra, sí, antes era una piedra, pero antes no lo fue. Tiene millones y millones de años. Trilobite, unos 540 millones de años. Gracias, papi, te quiero mucho. De nada, hijita. Estoy muy orgulloso de ti. Bien vivo eres, ¿no? Tú sabías que esto iba a pasar, sabías que todos se iban a acercar a mí. Sí, hijita, pero lo hice porque te quiero. Además, a los miedos y los problemas hay que enfrentarlos y hay que vencerlos. Sí, papi, tenías razón. Recuerda esto siempre, hijita. Te quiero. Yo también, papi, pero bien vivo eres, ¿no? Hola, Chelita. Hola, Lupe. Feliz cumpleaños. Te traje un regalo. Gracias, qué linda eres. Aunque yo también tengo un regalo para ti. ¿Para mí? Dame tu mano. Es una piedra especial. Es como una piedra mágica que te ayuda a quitar la timidez. ¡Qué bonito! Sí, mira, tienes que ponerte en el centro de un... La luz, tú vas a pisarse conmigo en frente. Ya se hace la gata en celo contigo. Te cortaré el oído pa' tenerte en alto. Ella muere por ti, tú por mí, es que matas. Yo sigo tranquila, me tengo una paloma de China. ¿Entendiste? Sí.